Buen día, Irene. Buen día, corazón. Son las 7 ya. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en la casa. Lo que era una locura, pues en ella podían vivir 8 personas sin estorbarse. Nos moriremos en esta casa algún día. Y entonces, vagos y esquivos primos se quedarían con ella y la echarían al suelo. Para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor aún, nosotros mismos, justicieramente, la voltearíamos antes de que fuese demasiado tarde. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia. Pero eso se lo debe a sus habitantes, y no a otra cosa. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada.
Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno. Medias para mí. Mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrispada, resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Chao. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías. Buenas. Gracias. Pregunté en vano si hay novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llega nada valioso a la Argentina. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho Irene sin el tejido? Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas. Estaban apiladas como en una mercería. No tuve valor para preguntarle a Irene ¿qué pensaba hacer con ellas? Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. ¿Estás seguro? Me acuerdo que me tejía un chaleco color gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa.
Estoy contenta, porque tengo más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligirla a ella. Voy a revisar la colección de estampillas. Fíjate el punto que se me ocurrió. A ver. ¿No da un dibujo de trébol? Sí, es cierto. Mirá, 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 y esta también, las dos. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Nunca pude habituarme a su voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. Yo creo que por todo eso, de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. Antes de acostarme, voy hasta la cocina a servirme un vaso de agua.